Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequina Lunática. Hoy estamos aquí en un sorteo muy especial. Bueno, como sabéis algunos, no todos, en la revista Nintendo de este mes tenemos un código al final donde podemos conseguir una de las tres aves legendarias con una habilidad oculta, lo cual es interesante cuanto menos. Bueno, yo he conseguido una revista extra de Nintendo para poder sortearla entre vosotros. No sé qué Pokémon pueda venir porque es aleatorio, o sea, te puede salir cualquiera de las tres aves. Así que mucha suerte de entrada para el que le toque. Y bueno, vamos allá, os voy a leer un poquillo de qué va esto. Las aves legendarias Pokémon te esperan. Articuno, Zapdos y Moltres tienen una habilidad oculta que descubrir. Recibe de forma aleatoria uno de estos tres Pokémon legendarios en tu copia de Pokémon X y Rubí Omega o Zafiro Alfa. ¿Cuál te encontrarás? Bueno, eso no lo sabemos, pero se sabrá. A ver, sigue estos pasos para conseguir tu ave legendaria Pokémon. Os voy a leer los 9 pasos que hay que hacer, que la mayoría son de cajón y los sabemos ya hacer, pero bueno, yo lo leo por si acaso hay alguien que de nuevas se haya comprado el juego y no sepa cómo va esto. De todas maneras, luego más tarde subiré un vídeo poniendo el código de mi revista. Yo he conseguido una para mí y una para vosotros, así que para que veáis cómo va el proceso. Vale. 1. Asegúrate de que tu consola está conectada a internet. Vamos, esto es de cajón y es muy básico. 2. Abre tu juego de Pokémon X y Rubí Omega o Zafiro Alfa. Sí, esto también es básico. 3. Selecciona regalo misterioso en el menú principal. 4. Selecciona recibir regalo y luego sí. 5. Selecciona conseguir con código y luego acepta 2 veces para conectarte a internet. 6. Introducir el código. Vale, a quien le toque yo el código se lo mandaré. Normalmente le pediré que me deje el correo electrónico de él o de ella para no ponerlo ahí, porque es que si no pueden ser otros muy rápidos, así que lo enviaré al correo electrónico de la persona que le haya tocado. Luego, a ver. 7. Mira cómo recibes a Articuno, Zapdos o Moltres. No se sabe cuál te va a tocar, es aleatorio. 8. Habla con la chica de las entregas del centro Pokémon para recibirlo. Y 9. Asegúrate de salvar el juego. Y ahora yo pongo una décima que es. Y asegúrate de disfrutar de tu Pokémon. Bueno, espero que esta iniciativa os haya gustado. Lo que tenéis que hacer para participar es muy fácil, pero que muy fácil. Bueno, para empezar tenéis que estar suscritos al canal, esto es de cajón. Tenéis que dejar en este vídeo el like y un comentario, el que queráis, ¿eh? Incluso podéis poner yo participo, da lo mismo. Luego si queréis ya, esto es opcional, ¿eh? Si queréis podéis pasaros por el Facebook del canal y dejar algún comentario o lo que vosotros queráis. Se agradece. Pero bueno, lo básico que tenéis que hacer es suscribiros al canal y dejar like y comentar. Esto va a estar un par de días, porque yo sé que con estas fiestas que hay ahora, pues muchos no podéis estar conectados a internet o no podéis ver, así que hoy es 22, sí, hoy es martes 22, pues el día 1 de abril es cuando haré el sorteo. No sé si lo haré en un directo, no sé cómo lo haré, pero bueno, se hará el sorteo, vosotros veréis el proceso, yo lo haré de alguna forma que podáis verlo. Y a esa persona, perdonad si mi voz se va un poquillo, pero es, a esa persona le solicitaré su correo electrónico, más que nada, porque prefiero mandar el código por correo electrónico para que no hayan problemas. En el caso de que esa persona no sea de España y por algún casual el código no funcione fuera de España, porque puede pasar, hay veces que estos códigos están pensados para una región y ya está. En ese caso, a malas, pondría el código en mi juego y le pasaría el Pokémon directamente. Así que, bueno, también si no os queréis complicar mucho y preferís que os pase directamente el Pokémon a daros el código y que hagáis toda la historia, me lo decís, que me da igual, ¿eh? De las dos formas se puede hacer. Bueno, espero que os haya gustado y hasta el 1 de abril.